Y no me voy a cansar de repetirles cada semana que lo que más me gusta de Tu Cuadra Me Cuadra es poder descubrir estos rincones, estos lugares que han sido referentes de cada uno de los barrios de la ciudad y sobre todo esas historias bonitas que encontramos con su gente. Uno de esos referentes de, o tal vez, el principal referente del barrio San Joaquín es la iglesia que lleva el mismo nombre, el nombre que surgió hace muchas décadas y que tiene tantas historias bonitas porque es el esfuerzo de una comunidad que se reunió precisamente para su construcción. Para que te cuente un poquito la historia, el padre Humberto Arboleda, bienvenido a Tu Cuadra Me Cuadra, gracias por recibirnos, además porque ya va de salida. Muchas gracias a ustedes, un buen día. A todos los que ven el programa, un saludo muy especial. Decirles, a ver, en Tu Cuadra Me Cuadra, San Joaquín es un barrio tradicional de la ciudad, un barrio que se fue construyendo poco a poco con el cariño, el esfuerzo de cada una de las personas. Si no permítame, padre, lo voy a interrumpir para dos cosas. Como tenemos todos los cuidados, acomódese bien el tapabocas, acuérdese que nos estamos cuidando, y lo voy a invitar a que vamos caminando para que nos vaya contando esa historia. Ahora sí, empecemos. Resulta que las personas no tenían a dónde ir. Sabemos que la historia empieza porque tenían que desplazarse hasta la Universidad Pontificia Bolivariana, a la iglesia de allá para recibir la Eucaristía, ¿cierto? Sí, el barrio se fue poblando con trabajadores de las empresas de Medellín y fueron construyendo sus casas con el crédito territorial. Y aparece el barrio que tenemos aquí a nuestra derecha del templo, San Joaquín propiamente, y empieza a gestarse la creación de la parroquia en el año 52, que se desprende la parroquia San Joaquín o nace de la parroquia San Joaquín, nace del templo Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, que es en Bolivariana. Perfecto, padre. Y voy a hacer aquí un alto en el camino porque creo que es muy importante que no solamente los habitantes del sector, sino los televidentes que de pronto hayan escuchado sobre la historia. Entonces, antes era el barrio Los Libertadores y cuando usted se refería al Instituto de Crédito Territorial, que fue el que donó precisamente todos estos terrenos, ¿cierto? Esa es parte de la historia. El hipódromo y todo esto, funcionaba el hipódromo y ya fueron planeando un barrio muy, muy homogéneo en su construcción. Todavía se conservan muchas construcciones. Todas estas familias fueron las que fueron gestando la vida de la parroquia, lideradas por el padre Jorge González, de grata memoria aquí en San Joaquín. Bueno, padre, sabemos que para todo esto es importante la corresponsabilidad ciudadana, de todos los habitantes, de todo el vecindario. Siempre se hacen bazares, se hacen empanaditas, puñuelo, bueno, todas esas cosas. Pero hay una historia que yo no he podido entender y que quiero saber, que me parece muy bonita. ¿Cuál fue el cuento de los huevitos que recogían para levantar la iglesia? Y miremos por aquí a la cámara. Pues el cuento es muy sencillo. Esa corresponsabilidad de las familias, supongo en aquella época también las precariedades económicas, todas familias trabajadoras, hacían las señoras cada 8 días unos encuentros para hacer empanadas y comestibles. Y en semana salían a recoger el huevito semanal o periódico y esto lo vendían para conseguir los recursos. Bueno, padre, otra cosa que es fundamental es que no todas las personas de pronto tenían para el huevito, para hacer las empanadas, para comprarlas, para venderlas. Pero también parte de ese compromiso que tuvieron con este proyecto tan bonito fue poner la mano de obra. Hablemos un poquito de eso que también trascendió, porque esa mano de obra se ve reflejada en una construcción de estilo europeo con unas condiciones muy particulares que ha recibido un reconocimiento internacional precisamente también por su arquitectura. Mira, las personas en el tiempo de la construcción iban aportando, se hacían los famosos convites y allí era donde aportaban su mano de obra, teniendo en cuenta una cosa muy especial, que los presos que estaban en la cárcel de la ladera los traían aquí a la construcción. Ellos salían en la mañana y los regresaban en la tarde. Eso era un aporte de los que estaban en la cárcel para la construcción de este templo. Bueno, padre, ya es hora de despedirnos agradeciéndole porque nos haya abierto las puertas del templo, por contarnos esa historia tan bonita y además por felicitarlo porque nos contó un pajarito que usted ayer estuvo aquí precisamente en esa Eucaristía. ¿Cuántos años de sacerdocio y en servicio a la comunidad? 26 años de vida sacerdotal y ya prácticamente 8 años aquí en San Joaquín.
Cabe anotar que yo llegué a vivir aquí en el barrio San Joaquín en el año de 1978, como feligrés de esta parroquia, no como sacerdote. Ya sacerdote fue muy posterior la situación. Sí, vio, usted le puso la cerecita al pastel con esa parte bonita. Qué rico que uno de sus habitantes, después de varias décadas, haya sido el párroco de la iglesia de San Joaquín. Historias bonitas que compartimos. Gracias nuevamente. Los bazares de San Joaquín fueron muy... Los bazares de San Joaquín fueron famosísimos en la ciudad. Cada año los hacían. El padre Jorge González lideró mucho esa actividad. Bueno, padre. Gracias a ustedes y un feliz día para todos, que sigan disfrutando del programa. Bueno, padre, muchas gracias y yo lo dejo porque aquí nos vamos a quedar contando historias. Esto es delicioso. Esto es Tu Cuadra, Me Cuadra.